estos tiempos de cambio, de evolución, vamos a tocar un tema que es clave y que me lo han pedido, y es cómo nosotros podemos ser emprendedores para tomar el centro y ese equilibrio perfecto. Hoy, por eso les traigo una gran entrevista con un ser que es de luz, de amor, Aura Quintana de Asmous. Ella es conferencista, coach, terapeuta, nos va a hablar acerca de subir esa autoestima, de levantar ese ánimo en este momento donde muchas personas están fuera de su centro. Bienvenida, Aura. Gracias, un placer, un honor estar con toda tu bella audiencia nuevamente con todos ustedes. Y de verdad que para mí es algo significativo, porque estamos en evolución, como tú lo dices. Y yo quiero hacerle una pregunta a tu audiencia. ¿Estás dispuesto a evolucionar? ¿Estás dispuesto a dar lo mejor de ti? Porque recuerden que para evolucionar, para crecer, para estar en ese cambio, en ese emprendimiento, debemos soñar. Y qué mejor cuando soñamos ir por lo que queremos. Entonces los sueños, cuando realmente nosotros no llevamos a cabo esos pasos que debemos dar, se quedan como unas semillitas de un gran árbol que quiere germinar y que quiere dar frutos, pero las dejamos en una gaveta. Imagínate eso. Entonces, si tú estás dispuesto a dejar esos sueños en una gaveta, a ver, si toda esa bella gente está dispuesta a dejar cada sueño ahí, y yo sé que no, queremos sembrar cada una de esas semillas y regarlas, darle fruto para que ese árbol dé frutos y tenga unas buenas bases. Aura, una de las cosas es que muchas personas, por ejemplo, quiere otra vez comenzar a soñar, quiere comenzar a crear un nuevo plan. Ahorita están pasando muchas cosas que la gente a lo mejor está cambiando de ciudad, de país, y se van como desde el miedo y resulta que para dónde van se pueden estar llevando todos estos problemas que a lo mejor pueden estarlos acechando. ¿Cómo nosotros hacemos un pare o cómo nosotros nos preparamos allí para ese nuevo emprendimiento realmente se conecte con ese positivismo, con la buena vibra y para que cerremos muy bien los ciclos sin repetir esas energías del pasado? Ok, excelente, porque trabajamos lo que es la energía del padre y de la madre, recordando que la madre es la que nos da la creatividad, la fuerza, y de repente tenemos una situación allí pendiente con la madre, que de repente no fue una madre que nos dio la seguridad, porque la mamá siempre estuvo temerosa, que no le dio ese empuje a ese hijo en algún momento. Entonces tenemos que nosotros de repente centrarnos y decir, bueno, yo perdono y simplemente suelto y libero aquella situación que tengo enganchada hacia mi parte femenina con mi madre, porque eso pasa generalmente en todos los casos, eso es como quien dice ese punto focal. Y también trabajamos la parte del padre, porque el padre es el que nos da el permiso para poder ejecutar las cosas. Entonces ante cualquier nuevo emprendimiento tenemos que buscar lo que es la parte de nuestro papá y de nuestra mamá, o sea, lo que es el núcleo para que de allí tengamos esa fuerza de hacerlo diferente. Sí, esa raíz, porque de una vez cuando nosotros nos empujamos, independientemente cuál fue la fuerza que nuestra madre o nuestro padre nos dieron, vamos a hacerlo diferente, vamos a trascender, y cuando trascendemos, liberamos, soltamos y evolucionamos, amamos. Y entonces simplemente, bueno, perfecto, pedimos ese permiso y decimos, bueno, vamos a ir a otro punto de la cual yo quiero ser ahora partícipe. Yo ahora me voy a involucrar en cada paso que doy. Y cada persona que es emprendedora, pues simplemente se cae y se vuelve a levantar. Más bien todo lo contrario, se levanta con más fuerza. El emprendimiento tiene que ver mucho con la energía positiva, en cómo nosotros estamos conectando nuestra autoestima también. Sí. Cómo nosotros allí, indistintamente de todas las cosas negativas del entorno, podemos estimular esa parte positiva dentro del punto de vista mental, dentro del punto de vista de lo que es nuestro ser para mantener esa fuerza. Ahora. Bueno, hay un ejercicio que puedes hacer, que es grabarte un video. Cuando estés tú en ese momento de alegría, de felicidad, cuando te desconectas un poquito de aquellas cosas que estés pasando, si es un divorcio, si es alguna situación que, bueno, tuviste una pérdida económica, X. Pero siempre hay un momento donde estamos felices, una buena noticia. Grabarte un video. Le pides a alguna persona que lo haga o lo pones en la cámara de la computadora y grábate diciendo afirmaciones. Yo sí puedo, yo lo puedo lograr, me veo feliz haciendo esto, este negocio es el máximo poder en mí. O sea, dilo. Y cuando estés en esos momentos que sientas que estás decayendo, pon el video y tú verás allí ese empuje que tú mismo te puedes proyectar. Inclusive después que lo escuches, ponte frente al espejo.
mirarte a los ojos y decir y proyectarte, yo sí puedo, yo lo puedo lograr, yo sé que lo puedo hacer. Y bueno, siempre van a venir saboteadores, es como esos sapitos luminosos que nos sabotean el proceso, que te dicen, tú no puedes, tú estás loco, cómo se te ocurre en estos momentos, cómo inviertes, cómo haces, cómo te vas a casar. O sea, son tantas cosas que te dicen el exterior y tú dices, no, ya va, un pare, mi sueño es uno y hay que proyectarse. Primero que nada, hay que hacer una lista de prioridades. ¿Cómo voy a ir yo cumpliendo cada una de ellas? No importa, me tropiezo, vuelvo a levantarme, porque el fracaso pues simplemente nos hace ser más fuertes. Vamos a dejarlo allí en esa parte de la lista, que yo creo que en este momento cada una de las personas que nos están sintonizando ya tienen que tener allí papel y lápiz en mano para que hagan su lista de prioridades, sus estrategias, sus nuevos planes, porque hoy estamos con Aura Quintana de Asmode, conferencista, coach. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de cómo ser emprendedores en estos momentos de cambio. Y continuamos con Aura Quintana, ella es conferencista, coach. Hoy nos está hablando acerca de cómo ser emprendedores. En el segmento pasado nos hablaba de hacer una lista de prioridades, de esos objetivos, de esos nuevos planes y estrategias que en estos momentos las personas tienen que hacer. Allí quedamos, Aura. Sí, 5 cositas muy puntuales y tú empiezas a hacerle prioridad a eso y vas entonces tachando cada una de esas cosas. Empezar por cosas sencillas, porque a veces queremos hacer todo de manera contundente de un momento para otro, ¿no? Empezamos con cosas sencillas, dar paso a paso, si necesito documentos, papeles, pedir un crédito, todo lo tenemos que ir haciendo paso a paso. Y ser constantes y perseverantes. No importa que hoy la llamada de teléfono no tuvo el éxito que yo quería. Mañana, bueno, no te preocupes, hay otras puertas que hay que tocar. Porque todo emprendedor, toda persona que ha llegado al éxito, pues por supuesto tuvo que tocar muchas puertas, tuvo que ser constante y perseverante. Y el que crea que ha hecho todo, no ha hecho nada. No ha hecho nada, porque si tú haces todo, llegas al éxito. Si no lo haces, no consigues lo que quieres. Y yo creo que ahí tocaste algo bien importante ahorita con respecto a esa constancia, al tocar puertas, al pedir ayuda, porque a veces la gente por la pena o por creer de que no se lo van a dar, allí empezamos nosotros mismos a sabotearnos. Y estaba hablando de los saboteadores también en el segmento pasado. Sí, siempre hay mucha gente alrededor que no confía en ti, que no cree en ti o que no cree en las oportunidades que ellos tuvieron. Y entonces piensan que tú tampoco las puedes aprovechar, entonces siempre van a sabotearte, no es el momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una frase muy linda que dice, el tiempo de Dios es perfecto, pero hay que darle una mano. Él dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si nos quedamos en casa sin hacer nada, por más que pasen las oportunidades, no las vamos a aprovechar. Entonces hay que ir tras lo que realmente queremos y poniendo cada paso en su nivel, porque la gente quiere todo para ayer. Entonces también centrarnos un poquito en lo que está alrededor. Hay personas que están en otros momentos, en estos momentos, en cosas más difíciles que tú y de repente han pasado por situaciones más complicadas que tú y de repente están mejores que tú y tú puedes decir, wow, pero ¿y cómo lo logró? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? También en ese momento, no comparativo, pero sí de repente de tenerlo como una referencia donde vemos personas que han pasado por situaciones de muchísimo dolor, de muchísimos inconvenientes y han podido surgir y mucho más rápido, porque tú sabes que cuando tocamos ese inframundo y nos levantamos, el desprendimiento es fuerte, es más veloz, pero tenemos que asumir nuestras consecuencias, asumir nuestros actos, pero tomando en cuenta lo que hacemos. ¿Qué le dices a aquellas personas que a lo mejor están en papeles de víctima, de queja, que viven quejándose y como de una u otra forma sintiendo que no hay posibilidades, que no hay una nueva apertura en estos instantes, Aura? Sí, esas personas son, yo las llamo sobremerecedoras. Porque todo me lo merezco, todo me lo tienes que dar. Yo no busco nada por yo satisfacerme, por yo buscar mis propios beneficios, por mis propios medios. Y estamos en un mundo muy sobremerecedor. Tanto los hijos, vemos a los hijos que todo me los tienes que dar, no vemos a hijos que simplemente se ganan con su esfuerzo, tanto en el estudio como en las cosas que pueden realizar en casa, se ganan lo cotidiano, no, sino que simplemente mis padres tienen que darme todo. Tenemos que estar pendientes como padres en eso. Y ahí como padres tenemos que ir sembrando esa semilla de que no, tú te puedes ganar tus cosas con tu mismo esfuerzo, tú lo puedes hacer. Nosotras como madres, darles el empuje a nuestros hijos es importante para que ellos sean personas exitosas.
que sean personas emprendedoras, las madres tenemos una gran labor. Y no, y padres, te digo una cosa, yo tengo ese ejemplo porque mi madre me apoyó desde niño en cada uno de mis sueños. Y aquí yo quiero agradecer y honrar a mi madre, Luz Marina Gómez García, porque es muy cierto lo que estás diciendo. Cuando uno tiene, así sea un familiar, y si es mamá o puede ser papá, pero está allí constantemente apoyando, mira, los resultados y el éxito es impresionante, Aura. Sí, entonces formamos hijos dependientes. Y no, tenemos que formar hijos independientes, que tengan iguales sus experiencias, que puedan reaccionar al mundo. Porque cuando los hacemos dependientes, no tienen el éxito que realmente ellos se merecen. No creen ni siquiera ellos que lo pueden lograr. Entonces no, vamos a dejar que nuestros hijos, claro, estando allí nosotros bajo supervisión y ya cuando van creciendo teniendo nuestro apoyo, diciéndoles sí lo puedes lograr, sí puedes, eres un hombre maravilloso, una mujer maravillosa, cuenta con mi apoyo, aunque a veces no estemos muy de acuerdo con las decisiones, pero simplemente aquí estoy. Si te vuelves a caer, aquí estoy yo para levantarte y apoyarte en los tropiezos, porque el gran éxito está en eso, en que las personas que han obtenido el éxito realmente han sabido cuál es el fracaso y no quieren estar allí y entonces reaccionan. Y entonces en el reaccionar está la gente emprendedora. Y entonces, por supuesto, tenemos que nosotros arroparnos y llenarnos. Y esa energía se va contagiando. Tú vas conociendo a una persona, te llenas de esa energía, vas a otra. Y entonces ese emprendimiento, ay, qué bueno, yo puedo asociarme contigo. Y tú ves cómo esa misma energía de lo que tú estás generando, vienen personas que también están igual que tú. Ya para ir cerrando, un último mensaje a toda la audiencia en esta hermosa entrevista, Aura. Bueno, reaccionar, planifica bien tus sueños, ve tras ellos, no importa el tiempo que te cueste, no importa lo que tengas que hacer sin llevarte a nadie por el medio, todo lo contrario, dando amor, dando oportunidades, recordemos que los grandes líderes van acompañados, tú lo haces aquí todas las mañanas con tu programa, trayéndonos aquí a darnos la oportunidad de conversar con las personas que te siguen, y eso es llevar, es un gran líder el que toma de la mano a otros, el que enseña a otros a que también lo pueden lograr, y entonces es importante de que todos juntos podemos ser personas emprendedoras y querer un mundo mejor. Eso es lo más importante. Qué hermosa, Aura. Bueno, quiero regalarte mi edición número 43, conectar la sexualidad con tu espiritualidad. Que el universo te bendiga en tus charlas, en tus consultas. Y para terminar este hermoso programa, quiero darte la afirmación de este bello día que dice así: voy hacia el lugar perfecto que beneficiará mi vida. Voy hacia el lugar perfecto que beneficiará mi vida. Porque cuando nosotros nos colocamos una meta, un sueño y consagramos nuestro propósito, el universo conspira para que ese sueño se haga realidad. ¿Quién se despide? Alfonso León, su arquitecto de sueños.